No, yo me siento tranquilo, no, más que nada estoy trabajando, trabajando para buscar el momento en que me toque la oportunidad. Y la verdad que ahorita el equipo está bien. Yo pienso que el entrenador maneja buen esquema y más que nada prepararme para cuando me toque la oportunidad. Tengo que estar fuerte mentalmente y seguirle trabajando. Yo soy muy positivo y busco la solución o cualquier cosa de estar ahí en cualquier momento que me pongan, tengo que aprovecharlo. Ya el profe es el que decide, ¿no? Trabajar, yo trabajo el día a día buscando un lugar. Ahorita por la situación yo creo que el equipo viene trabajando bien, se están dando resultados y más que nada la importancia del club, ¿no? De que vaya saliendo de todo esto. Yo creo que pues ahí está, ¿no? Lo que habla, ¿no? Viene siendo la tabla y la verdad que la defensa ha sido muy sólida, está entre las 5 mejores defensas del fútbol mexicano y yo creo que eso habla mucho también. Y nosotros estamos en la espera de cualquier momento, ¿no? Como Chávez, como Elizalde, Mascareño, de que nos toque la oportunidad y seguirla agarrando. Pues el profe trabaja el esquema, ¿no? Y yo creo que él va a plantear bien su juego. Nosotros tenemos que estar a las órdenes de él. Y tanto como, te lo repito, Chávez, Elizalde, Mascareña, yo creo que él podemos aportar algo al equipo. Y en la zona que nos ponga, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Sí, yo creo que la competencia, aunque sea fuerte, yo creo que no deja de ser más que nada para aprender, ¿no? Llegan jugadores de experiencia, Chávez, Venegas, están en medio campo también. La verdad que tenemos unos jugadorazos y yo creo que ellos vienen a aportar y aparte también nosotros tenemos que aprenderles a ellos.